Frito amigos y frito amigas, bienvenidos a los juegos del hambre o los juegos del fritosaurio. Sí, muaja. En realidad, chicos, nos encontramos en la casa de Albergue Alfarero en medio de la nada. ¿Por qué? Porque recuerden que Marina está 9 metros bajo tierra, donde nadie la escucha ni nadie más volverá a oír de ella. La verdad es que nos estamos vengando porque rechazó a uno de nuestros sims. ¿Sí se acuerdan lo que pasó hace 2 episodios aproximadamente? Hace 2 o 3, creo. Bueno, ella es muy mala con nosotros. Y bueno, nuestro queridísimo Nathan está muy coqueto. Ya que andas coqueto, pues vamos a mensajearle a tu novio. A ver, Guillermo, que no entiendo por qué las relaciones están bien bajas, las malditas. A ver, invitar a venir al solar actual. Sí, debería venir, ya es tarde, ya los adolesaurios ya terminaron la escuela. Además es sábado. Hoy no van a la escuela. No fueron, más bien, a la escuela. Yo sí tenía que ir a la escuela en sábado. Porque vida cruel. Guillermo Fritosaurio estará aquí enseguida. A ver, Memo, ya llegó Memo. Y miren, a esta chica no le importa perder el glamour, nuestra queridísima Phoebe Henderson. Porque Phoebe, pues, saca la basura en su traje todo bien glamuroso. Adoptar pose sexy, mostrar lado seductor, besar las manos y lo mismo de las mismas interacciones aburridas románticas que siempre hacemos, estrechar entre los brazos, más opciones, romántico, coquetear y ya saben, todo ese tipo de cosas, ¿no? Diana Grant, había otra persona aquí que queríamos, Daniel con Emma, a ver, enviar mensaje de texto, charlar, esto lo vamos a hacer por teléfono. Y ¿dónde estás, Nathan? No, Nathan ya ha bajado a recibir como se debe a su queridísimo amorcito. Oh, genial. Y piensan en videojuegos. Oh, estos sims sí saben qué es lo que realmente quieren. Ahora, mientras, ¿qué dice? ¿Qué? Paredes pintadas. Ah, esto es de... Uno de ellos trabaja como niñero, ¿eh? Uno de ellos trabaja como niñero. Maltratando a los niños, quemándolos, asándolos en la parrilla. Bueno, así trabaja él. Y en esta ocasión, pues, los está pintando con su sangre, ¿no? Pintando paredes con su sangre. Yannick tiene que preparar a la pequeña Ellie para ir a dormir, pero cuando llama no recibe respuesta. Así que abre la puerta y... Oh, no. Las paredes están llenas de manchas rojas, azules y de un color marrón sospechoso. Al igual que la cara, el pelo, los dedos de la niña, Yannick le suplica que pare, pero ella grita ¡no! Yannick no debería mandarla al rincón, pero tiene algo que hacer. Mandar, hablar con ella, mandar al rincón. Somos malos, mandar al rincón. Ellie se pone furiosa y grita que el rincón es para niños pequeños. A continuación suelta la pintura y empieza a lanzar juguetes, peluches y libros. Yannick tendrá suerte si consigue calmarla, bañarla y ponerle la pijama antes de que vuelvan sus padres. Y mejor ni hablemos de cómo va a ordenar semejante desastre. Así es, pero no nos preocupa él, nos preocupa Phoebe, ¿no es cierto, Marina? Es que las dos son rubias. Muy bien, Marina. ¿Qué tal te va a ti? Vas a tardar mucho en morir porque estas cosas están muy altas por ahora, porque se resetó el juego. Y vas a tardar un poco en morir. Pero en lo que dura tu muerte, pues nosotros vamos a aprovechar que tenemos relaciones aquí en la casa. O sea, quiero decir, relaciones avanzadas con otros sims. Pero no hay una cama doble en la cual enrollarse, sentarse en grupo. Pues nada más hay esto. Nope. Nope, 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 nope. Nope, muere. No, Marina. Porque las confundo a Phoebe y a Marina en esta casa. Marielle Turner Grant y Richard Grant. Oh, miren, ella es esposa de Richard. Richard, que por cierto me recuerda a Bill Gates. Y aquí viene Daniel. Y sí. ¿Y él por qué viene aquí de chismoso a robar cámara? LOL. LOL. Muy bien, Diane, Emma, a ver, enviar mensaje de texto, charlar y volver a enviar mensaje de texto y enviar mensaje de texto y enviar mensaje de texto. Porque ustedes saben cómo son los Sims. Si quieres que te perdonen una infidelidad, cuenta chistes. Y ya, eso es todo. Lo siento, Mariana, nunca aquí nadie escuchará tus gritos. Marina. Ah, pero qué bueno que te dije Mariana. Muere, muere. Una de las maneras más fáciles de matar a un sim es que estos se quemen. Ya se va Guillermo, muy bien, qué bueno que haya disfrutado su estancia. Así que vamos a preparar una comida y vamos a hacer una tarta blanca. He puesto de las estufas. ¿Qué? Oh, ¿es en serio? ¿Cómo?
¿Cómo que no puedes pasar? ¿Cómo? Ah, no hay nevera, cierto. Ok, no te preocupes, no hay nevera. No, pues te voy a poner otra de esas baratitas también que no funcionan. Y ahora sí, ya hay nevera. Trabaja, esclava, trabaja. Preparar comida y tarta blanca. Ahora sí, ya ven, sí hay nevera. Sí, eso es una de las maneras más fáciles de que un Sim muera es pues que se queme. Y para que se queme tenemos que provocar un incendio. Y un incendio lo provocan estufas de muy baja calidad, como estas que tenemos aquí. Y que el Sim pues sea un poquito descuidado o que no tenga mucha habilidad de cocina como Marina Macbeth. Bueno, ya va para el número 2, así que rayos. Así que rayos. Muy bien. Vas para allá. Prepara comida, tarta blanca. No me importa cuánto tiempo me lleve esto, pero Marina ha de morir. ¿Cómo que no? A ver, preparar comida, tarta blanca. Vamos, Marina, vamos. Pensando en un incendio, pensando en un incendio. Es que yo ya quiero que se queme, yo ya quiero que se muera Marina. A ver, tarta blanca, y vamos a matarla de la peor manera. Así es, porque nos ha traicionado, traicionó nuestro corazoncito y tiene ganas de ir al baño. Y en ocasiones, Marina puede desatar un incendio. ¡Fuego! Fuego dice esto. A ver, extinguir, ¿no? Yo quiero que te pongas aquí. Así es, quiero que te pongas aquí. Porque no hay forma de que puedas escapar. ¡No, no, 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 no! No extingas esto. Ah. Parece que Marina no quiere. No, 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 no lo extingas, no lo extingas. Ven aquí. Va corriendo. Ven aquí, Marina. Justo cuando quiero que provoques un incendio, no lo puedes provocar. Oh, genial. Ven aquí. Perfecto. Oh, sí. Vas a terminar consumida en las llamas, que es cosa que yo estoy esperando realmente. Y todos los Frito Amigos en venganza porque nos has rechazado anteriormente. Ok, muy bien. Esto ya se está quemando. Y si tengo suerte, el fuego se va a expandir a los lados. Y esta Sim no va a sobrevivir. Cosa que yo espero. Y todos ustedes esperamos. Extinguir, dice esto. No. Ir aquí. Perfecto, ahora quémate. ¿Por qué no se quiere quemar? Muy bien. Ir aquí. Eso es. Oh, sí. Lo siento, Marina, pero todo Sim que rechaza a mis Sims debe morir conforme a la ley Fritosauria universal. Y como pueden ver aquí, la barrita se está llenando, dice en llamas. Si se llena, el Sim va a morir, lo cual va a ser completamente triste. Y todos arriba están muy felices porque, vean, el feliz, ella está feliz, ellos afuera están felices, ella también. Mientras Marina está sufriendo y nadie sabe qué ha pasado con ellos. Toda su familia cree que se fue de acampada, que salió de excursión, pero bueno. Pero bueno, todos sabemos que no es cierto, porque solo ustedes y yo conocemos la verdad. Y quien no haya visto cómo muere un Sim en un incendio, bueno, lo está viendo en este momento. Hay que deleitarnos con lo que estamos viendo en este momento. Marina debe pagar por lo que hizo y todos ustedes y yo lo sabemos. Porque así lo quedamos. Y dice, María ha descubierto el incendio. Marina. No, pues ella es la que está aquí. Y Marina Beck ha muerto en un incendio. Su fantasma, sin embargo, nos seguirá atormentando por el resto de la vida Sim. Así es. No, es en serio, chicos. Su fantasma va a salir en cualquier momento en esta casa. Hola, Parca. Oh, rayos. Pobre Marina. Y todavía se está quemando más su cuerpo. Imagínense que la parca se empiece a quemar. Esa interacción está disponible, pero quiero ser amistoso. ¿Por qué no?
Añadir a familia, dice esto aquí. Ah, ya sé, vamos a añadir la familia. Muy bien, hemos añadido a la parca, a la familia. En este momento deberíamos poder hacerlo, añadir a familia. ¿Qué dice? Exigir que deje viva a María. Y su cuerpo se sigue quemando. No puede haber más Sims, es cierto. Tiene que irse ella para que pueda agregar a la parca a la familia. Cuando yo la agregue, vamos a quemar a la parca. Y vamos a ver qué es lo que sucede, chicos. Tengo esa duda. ¿La parca puede morir? Ok, apúrate, parca, que no tengo todo el tiempo. Es que estoy esperando. Hay internet lento aquí, dice. ¡Oh! Muy bien. Se la ha llevado y vamos a añadir a la familia. Y listo, la parca. ¿Qué dice? Logro amistad con la oscuridad. Sí, no se preocupen. A ver, ven aquí. Ir aquí. Muy bien, chicos. No se puede matar a la parca por fuego. Ya lo estoy intentando. Pero hice un truco muy divertido que es algo que se puede poner en la cabeza. Vean, por ejemplo, este fuego de aquí. Le doy clic derecho con... No, clic izquierdo con shift. Y poner en la cabeza. Entonces la flama le empieza a salir en la cabeza. Se ve muy gracioso porque son flamas en su cabeza. Sin embargo, si la parca se mueve, pues no pasa nada. Es decir, no se quema la parca. Así que lo seguiré intentando. Nope. Definitivamente la parca es el dios de las llamas, el dios de la oscuridad, el dios de la muerte, porque no puede morir. Pero me pregunto si tendrá otras maneras de morir. No lo sé, lo voy a investigar y quizá veamos en esta serie un poco de muerte y destrucción. Así es, porque la muerte no se quiere morir a pesar de que está en llamas. Y lo único que quiere hacer es limpiar los objetos que Marina dejó todo descubierto así. Así que sí, chicos, ¿qué les ha parecido el episodio del día de hoy? Hoy nada más nos hemos vengado de Marina y la parca. Pues hemos hecho algunos trucos divertidos con ella. Por ejemplo, poner en la cabeza las llamitas. Oh, eso se ve genial. Está bien prendida la parca. No, es que es en serio, no pasa nada. No pasa nada, es en serio, se los juro, chicos. Pero bueno, ya ven cómo están las cosas aquí. Es hora de apagar el incendio y poder cambiar a la familia. Porque no me va a dejar, o sea, no me deja gestionar mundos porque hay un incendio. Así que, bueno, ha llegado la hora de apagarlo. Básicamente, ya que andamos en asuntos calientes, pues lo mejor será hacer ñiqui ñiqui. Sí, es que el ñiqui ñiqui es un asunto caliente. Y ya que andamos en asuntos calientes, pues sí. Ahora, John, en principio las relaciones ya deberían de estar arregladas porque Marina, que como pueden ver aquí dice relación Marina Macbeth, ya aparece como fantasma y no tenemos interacciones porque ya está muerta. Así es, todo sim que nos daña aquí tiene que morir. Vean aquí la relación, en el caso con él, con Nathan está hasta arriba, tiene toda la barra de relación, pero con Nathan pues no es tanto así, así que no sé si el amor sea para ellos. Sin embargo, Annie sigue con Alejandro, así que vamos a invitarla a venir al solar actual. No me vaya a decir que ella anda por aquí, porque digo, ha de estar en el barrio. Dice, Alejandro Lápida estará ahí enseguida y lo llamamos justo a tiempo, porque luego pasa el tiempo y dice a los Sims que ya no quieren venir. Oh, ya llegó. Sí, ya llegó, sí, aquí está. Muy bien, y bueno, pues, queridísimo mío, quejarnos de los padres, enrollarse. De hecho, ¿ya se enrollaron ella con Alejandro Lápida? Creo que no, ¿verdad? No lo hemos visto. Bueno, lo vamos a ver hoy, en este episodio, así tenemos que terminarlo. Sí, yo entiendo también a tus papás. Ella tiene su ropa de deporte, ¿eh? Fantástico, ya que andamos en temas calientes, asuntos candentes, pues vamos a hacerlo en el cuarto de mi hermano, porque sí. Perfecto. Y vamos a ver qué tan bien les va a ellos. Ya ven que todos los Nicky Nickys que hemos tenido, pues tienen como que fuegos artificiales, plumas, musiquita sensualona. Pues vamos a ver qué tal resulta con ellos y corazones demasiado grandes. Muy bien. Mm.
Oh, pues parece que fue un buen ñiqui ñiqui, pero no uno demasiado bueno como los que hemos visto, así que no me sorprende nada lo que acabo de ver. Sin embargo, mis Sims ya se echan a dormir porque así lo quieren. Ok, bueno, entonces no quieren. Pero se la pasaron genial, chicos. Espero que ustedes también se la hayan pasado genial en este episodio con un incendio y mucha muerte y destrucción. Y agregamos a la parca, así que se me ocurre que podríamos tener salseo con la parca. Así es, chicos. Sí, vamos a tenerlo. Es que de eso se trata. Y bueno, chicos, yo sí me despido. Saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Frito amigos y frito amigas, llegó el momento que habíamos estado esperando, los saludos al final de cada video y en esta ocasión los saludos son para estas personas que tenemos ahora en pantalla. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y por su actividad, sus comentarios. Chicos y chicas, allá afuera les recuerdo a todos ustedes que quieran aparecer aquí en el patio de los frito amigos con un cartelito y su nombre, que lo único que tienen que hacer es seguir siendo tan geniales como siempre han sido, apoyando el canal y nada más, chicos. Bueno, espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.